De mejor de mañana. 8 de diciembre, día del armado del arbolito de Navidad. Y mirá qué hermoso, mirá cómo está aquí nuestro estudio y también cómo van compartiendo los televidentes, cómo van decorando sus casas, claro. Arbolito, pesebre y una linda actividad para ir haciendo en familia. Hermoso, ¿no? Mirá, excusa, nosotros ahí de fondo. Ahí estamos de fondo, una excusa para levantar a los chicos temprano y decir, vamos a armar todos la decoración, qué lindo, qué el arbolito. Lindo. Y mirá, mirá cómo estamos aquí, le damos la bienvenida a Eliana González Moser, nuestra diseñadora de concepto. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Bien, un gusto traerles este hijito de concepto H6 acá el 8 de diciembre. Fuera de lo que es el arbolito tradicional, ¿no? Estamos acostumbrados a esas ramas verdes, a los que son las pelotitas rojas y doradas, pero hoy con un concepto diferente, con un arbolito distinto, elaborado con mucho material reciclado, Eli. Así trabajan ustedes. Exacto. Un poco la idea era hacer un arbolito con el espíritu de concepto H6. Ajá. En concepto, desde reciclar muebles antiguos hasta utilizar material reutilizable, como en este caso latas de pintura, latas de aerosol. Que bueno, ponemos a punto y bueno, y utilizamos para darle, en este caso, una función decorativa. Claro. Bueno, un poco la idea era hacer eso. Un arbolito que siempre digo yo, hice el arbolito que yo he querido tener siempre y nunca encontré. Claro. Ese. Es este. Un concepto más como minimalista, ¿no? Con un concepto más industrial. Ajá. Y bueno, respetando una paleta de colores neutras. Yo soy re de los neutros y de las cosas muy tranquis. Y bueno, y un poco... Y algunas estrellitas de tela. Exacto. También. Un poco el elemento textil es como que le confiere un poco más de calidez. Ajá. Y un poco más de color. Bueno, mix de texturas, aparte, está texturas, buenísimo. Texturas, buenísimo. Y las lucecitas infaltables, te digo. Por supuesto, y disfrazaditas, porque nada menos glamoroso que la pila esa. Ay, el cosito, el cartucho de tela. Esas bolsitas de tela que están ahí abajo son para ocultar donde están las... Mira, qué detallista. Todos los detalles, que parezca, me encanta, que parezca un adorno. Me encanta, mira, ahí lo están viendo en pantalla. Dentro de esa bolsita de tela preciosa con el moño rojo está oculta la pilita de la tira de luces. Me encanta, qué fantástico. Detallista. Hermoso, la verdad. Bueno, esa era la idea. Y lo bueno es que si bien yo ofrezco piezas que son todas iguales, cada una... Todas iguales, quiero decir, yo no hice 20 variedades. Hay alitas de ángeles, hay pinitos, las estrellitas. Cada uno le puede poner su impronta, su onda. Su onda. Se puede combinar si no querés las estrellitas textiles con alguna cinta, con algún cascabel. También. Bueno, cada uno le puede poner su propio... Es muy libre, está buenísimo. Su propio estilo dentro de... Muchos elementos que terminan como residuos en la basura, contaminando, como vos decías, tachos de pintura, todo lo que tiene que ver con aerosoles, y aquí vuelven a tener una nueva vida, ¿no? Bueno, y es muy sustentable tu proyecto. Eso está bueno porque es un trabajo que realmente es de admirar y que como que lo hacemos en equipo. Y, por ejemplo, la persona con la que yo trabajo en herrería, que es Darío, es el que se ocupa de poner a punto esos materiales, que a lo mejor yo los voy guardando, él va consiguiendo, y los vamos utilizando y convirtiendo en algo estético, agradable y que tiene ese valor, como vos decís. Claro. Lo mismo las estrellitas. Con retazos de tela que tenemos en la casa. Yo tenía retazos de jean, un poquito de tusor que me quedó de unos almohadones que hice. Y bueno, le vas dando nueva vida y nueva oportunidad. Fantástica me la encanta, idea. Súper vos, estético. Eli, que sos diseñadora, bueno, sabrás explicarle a la gente que el óxido está en tendencia. Porque Totalmente. Por ahí uno dice, esto está viejo. No, es una tendencia ver el óxido en muebles, en puertas y también en elementos decorativos. Totalmente. Bueno, yo soy una enamorada del óxido. Yo arranqué con esto porque empecé a diseñar cosas para mí. Y bueno, logré encontrarme con la persona adecuada que me interpretaba muy bien las ideas. Y bueno, arrancamos con esto. Mi casa es todo óxido, por supuesto. Las lámparas de afuera, las de adentro. Óxido y cristal. Ajá. Soy muy fan del cristal. Linda combinación. Trabajo mucho con caireles. Bueno, ahí traje algunas cositas. Mira, si algo te parece, vamos a tomar algunos elementos. Sí. Mira, tenemos los pajaritos acá, óxido y cristal. Claro. Las mirá, lámparas lo voy a mostrar también a la cámara. Este es mi favorito. Yo quizá no voy a moverme, pero estos son mis favoritos, los llamadores de ángeles. Ay, mira, qué original. Ay, qué bonito. Qué bonito. Me encanta.
y los podés colgar en las pérgolas donde les dé el sol y hacen un juego de luces. Claro, porque descomponen como buen prisma. ¿Y esta corona, Eli? Que es la corona de los reyes. En este caso, bueno, la pensé como alegórica a los reyes magos. Claro. Y me pareció como un detalle lindo también para cuando uno prepara toda la cuestión que tiene que ver con la espera. Es que hay que mimarlos a los reyes, ¿viste? Si no les das el pastito para los camellos, el agüita. En mi casa se les deja... En mi casa se les deja un vinito implantable. Ah, qué bueno. Y les dejan la corona como mismo también. Claro, bueno, en realidad la corona también es un elemento como que gusta mucho y está en tendencia. A la gente le gusta mucho la corona, pero en este caso lo pensé como, bueno, algo alegórico a los reyes, a la ocasión. ¿Y ese arbolito, dónde quedaría bien en el estudio? ¿En qué rinconcito lo podemos poner? Mira, usted que tiene criterio. Para mí, por ejemplo, allí quedaría muy bien. Como atrás del Lucky, o cuando allí. Estamos en el living. Siempre creo que los rincones son los mejores. Rincón es lugar indicado para un vinito. Sí, primero para que no entorpezca la circulación. La circulación, y segundo porque creo que siempre algo enmarcado luce más. Es verdad. Qué, es verdad, lindo, para tener en cuenta. Mucha gente no sabe, a veces no sabe dónde poner el pinito. El pinito, tal cual, que no te ocupe espacio. Y yo les cuento que yo no soy diseñadora. Ah. Esto es simplemente una vocación. Digamos. Claro, vos trabajás como diseñadora en tu proyecto. Trabajo como lo que quiera. Restauro muebles. Ese también es algo que tiene que ver con reciclar, que está bueno darle una nueva oportunidad a los muebles, no solo a nivel estético, sino convertir, no sé, colocarlos en para una nueva función. Claro. Algo que está pensado, que qué sé yo, que era una radio, reutilizarlo y convertirlo lo que era en una valija, TV. Acá está haciendo una mesita, ¿no? Claro, valija bueno, una mini ratona. Está buenísimo. Yo, esto como que me surgió, dejé todo lo demás, lo que me dedicaba antes, y bueno, seguí mi vocación, digamos, pero no soy diseñadora. Pero te sale muy bien, ha sido muy bien tu vocación. Lo haces muy bien y eso es lo importante, Eli. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Se van a elegir un regalito que damos. Vamos a elegir un elemento para dejarlo para el estudio, como insignia que prefieran. A mí me parece que puede ir muy bien esta estrellita plateada. Esa me encanta. Te copa la estrellita plateada porque va muy bien con esos cañitos que pasan por ahí. Y se me ocurre que puede como ir colgada por acá. Muy una bien. Cuestión así. Vamos a buscar, sí, ponemos un clavito. Estrella, o por allí, en un espacio más pequeño. También, también. No, la verdad que es precioso cómo trabajás, Eli, así que te agradecemos todo un precioso, montón. Me encantó. Y todos más que invitados a conocer sus obras de arte en las redes sociales estás, ¿verdad? Sí, Concepto H6. Concepto H6, perfecto. Qué bonito, Eli, cómo trabajas. Felicidades. Y bueno, felices fiestas. Mira, ahí está la página. Concepto para que H6. Puedan ir a conocer todo el trabajo que realizan allí con estos elementos sustentables con materiales reciclados, que la verdad que nos parece un ítem para destacar. Sí, me encanta. Fantástico eso. Fantástico. Bueno, gracias por difundir nuestro trabajo, que la verdad que uno lo hace con mucho, mucho amor. Por supuesto, nos encanta apoyar los emprendimientos locales.